Hola, ¿cómo va la vida? Gente, youtubera, facebookera, twittera, instagramera, es más, gente que vive pegada al internet como usted y yo. ¿Cómo están? Acá estamos muy bien. Hola Tito, hola Valentina, good morning. Nos acabamos de despertar, bueno, ya son hace como 30 minutos, son las 12 del día. Oh my god, tardísimo. Sí, muy tarde, pero anoche, como les dije en el vlog anterior, nos acostamos, bueno, anoche nos acostamos muy tarde. Teníamos cosas que hacer, el peor es nada, teníamos cosas que hacer yo. Él tenía más que hacer que yo. Yo realmente me quedé despierto haciendo de compañía, pero me acosté a las, como a las 2 o 2 y media de la mañana, cansadísimo que estaba. Pero él sí se quedó como hasta las 5 a terminar el documento, lo terminó y se acostó a dormir. Y se despertó como eso de las, casi a las 12, así que durmió como 5 horas más o menos. Y fue a, tenía que ver un cliente ahorita en la mañana y después regresa. Además va a ver un cliente el día de hoy, así que no está tan ocupado. Para que regrese y se tome otra siestita, que se lo merece el chiquirrín por trabajar duro. Y yo ahorita voy a hacerme de desayunar. Me puse esta mascarillita pues para revivir el rostro un poquito, porque hoy sí quiero grabar un video. Hoy ya me toca grabar un mendigo video porque no tengo nada para mañana miércoles. Esperemos de que las ganas salgan y la inspiración también. Voy a ir a leer algunos de sus comentarios a ver qué es lo que la gente está pidiendo. Siempre que grabo un video, lo que yo hago es ir a leer los comentarios que me dejan en todas las redes sociales para ver qué es lo que más están pidiendo. Y basado en lo que piden, pues es lo que grabo. Es lo que voy a hacer hoy. Pero antes me voy a desayunar. ¿Qué pasó aquí? Me voy a desayunar una quinoa con platanito, bien rico, bien sabroso. Nada más que déjenme la saco y ahorita se las muestro cómo lo vamos a hacer. Les va a dar ganas. Les va a dar una tentación. ¿Qué para qué les cuento? Ya ni sé lo que digo. Bueno, lo que quiero decir es de que este es mi desayuno. Es quinoa con un pedacito de plátano, de banana, ni siquiera la mitad, menos. Y le puse un poco de leche de... esta es leche de chícharos. Y tiene vainilla, 8 gramos de proteína. ¡Pam! Y eso está delicioso. La caliento un poquito en el microondas, nada más para que no esté fría. Porque la quinoa la hice desde ayer. Así de que... ¡Pam! ¡Yep! Ese es el desayuno. ¿Se les antoja? ¡Está bien rico! Chicos, seguimos chambeándole, buen y bonito, trabajando duro. Oh my god. Estoy bueno, ya terminé de editar el video, pero ahorita estoy haciendo el thumbnail, la foto principal de YouTube para el video. Y es esto porque mañana, bueno, acabo de subir un video que se llama es un botox casero, me imagino que ustedes ya lo vieron. Es una mascarilla reafirmante. Y ahorita ando trabajando en la imagen principal. La vamos a grabar. Guardar, mejor dicho. Ahí, save. Y una vez que está guardada, entonces vamos aquí. Y cambiamos la imagen. Este es el proceso de YouTube, muchachos. Este es el proceso de los youtuberos. Y ya nada más me hace falta pues llenar aquí la descripción del video, de lo que se trata. Yara, todo eso, pero ya. Ya está, listo para que salga mañana. Me imagino que ustedes ya lo vieron. A ver, vamos a ver qué tal se ve. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Es en las que ando, muchachos, trabajando en esto. Ay, pero ya tengo todo el día aquí aplastado, tanto trabajo que he hecho. Tuve que grabar partes de ese video otra vez porque no se habían grabado, o las que se grabaron pues no coincidían con el color de... Todos los rollos que tienen que hacer. Pero ya está. El peor es nada, se fue a yoga. Hoy no pude ir yo con él al gimnasio porque tenía que terminar esto. Pero ahorita ya que tengo una chancita, yo creo que voy a ir a tengo que ir a una tienda a... No necesito nada, pero sí quiero. Todavía no se hace noche, creí que era noche, son las...
ya son las 7 de la noche. Tengo que ir a conseguir una maceta para poner una planta que trajimos el otro día. Y la maceta, ya creció la planta un montón. Y me hace falta una maceta para que la planta tenga tiempo, suficiente espacio para crecer aún más. Así que ahorita voy para allá. Muchachos, ¿qué están haciendo, Valentinita hermosa? What's going on? ¿Qué de nuevo contigo, mi niña? Y mis niños, ¿cómo están? Siento frío, increíble que esté haciendo frío. Digo increíble porque estamos abril, casi abril 20, no tanto. Estamos que como el, sí, como el 11 de abril, ya es 11 de abril y todavía está haciendo frío. Así que voy a buscar un suéter más calentito para poder ir a la tienda a hacer mis compras. A ver si los llevo conmigo. Ya pues. El otro día Luis me compró este suéter, me lo ordenó por internet. ¿Sabe que a mí me gusta la marca Abercrombie & Fitch? Y me consiguió este suéter, me gusta, ¿qué tal se ve, La barrigota. Me gusta cómo se ve. ¿Por qué no se ve bien? ¿Qué pasa? Yasmani, limpia el espejo. Ay, muchachas. Ese es el lado de Luis, a mí no me echen la culpa. Aquí es el espejo de Luis. Este es el mío está más limpiecito, ¿lo pueden ver? Ahorita que voy a la tienda voy a aprovechar para ver si encuentro una mesita más interesante para poner aquí con todas las cremas del cuerpo, velas y todo lo que es para el cuerpo. Esta madre de aquí no me gusta, pero es necesario porque ropa que traigo del gimnasio la pongo ahí para lavarla y ahí la voy acomodando. Y la lavo como, no sé, cada 3 días lavo toda la ropa. Por ejemplo, hoy en la noche ya me toca lavar esto y la que me quite hoy. Y ahí la dejo, ahí la voy dejando. Y esto de aquí me gusta porque ahí tengo la plantita esta, que no está mal, miren. Esta la tenía en la sala y la removí para acá porque Valentina se paraba y sacaba las piedras. Así que dije, me lo voy a llevar al baño porque hasta las hojas le cortó. Y aquí lo voy a dejar. Aquí no la alcanza la Valentina. Voy a ver qué consigo para poner aquí en esta parte. ¿Sí? ¿Qué traes? Se está burlando de mí. No, Saino. Cuéntale la historia a la gente. No, tú te la has de saber mucho bien. ¿Por qué no la cuentas tú? Érase una vez, Yasmani, en tiempos de egoísmo, que aún existen. Mira, selecciona los números adecuados porque quiero estar rico. Ay, Luis se compró la lotería. Oye, nunca. No. Nosotros nunca nos la ganamos porque nunca compra. Y compra como cada vez que viene el Papa. Así menos. A ver, sigue contando la historia. Traje de cenar, ¿ok? Ay, papacito, trajiste el tuyo. Me trajo mucho. Es el mío, estos son los tuyos. Me trajiste huevos, a mí me sobran, ¿sabes? Oh, ya. Entonces, ¿cuál es la historia? Una pobre mujer. ¿Cómo nos comienza la historia? Era así una vez que estábamos, no recuerdo dónde. Luis, ¿tú ya estabas, mentiroso? Sí. No, tú no estabas. Y la pobre mujer. Luis, espérate. En la calle, una mujer. No, espérate, déjame aclarar eso. No, se lo vas a contar tú, no, lo déjame. Contar yo. Luis no estaba conmigo. Vino mi prima a visitarme de Los Ángeles y fuimos a la prisión de Folsom, a un museo. Y entonces sigue. ¿Y cómo estaba yo? Tú no estabas, chingado. A ti te llegó, a ti te llegó el chisme y tú te lo adjudicaste. Y resulta que, fue en otra ocasión. No, tú no estabas. Fue otra ocasión que una pobre mujer. Ok. Te pidió el teléfono prestado. Una mujer indigente. Ok, no sé si indigente o no indigente. Y lo que mi hermano le yo para no prestarle, es que yo soy bien celoso con mi teléfono. A mí no me gusta que se lo peguen y lo babosien. Y mi querido preferí padre, darle dinero que fuera a buscar un teléfono público y no prestarle el mío. No. Y luego Yasmani, para defenderse, supuestamente le quería decir que no tenía señal. Pero se lo dice en inglés. Pero un inglés que confundió la palabra de señal, es signal. Y yo dije, no signal, no signal here. Es que señal en inglés es signal. Y yo dije, signal. Pero es que usted me entenderá, si el inglés no es su primera lengua, es una pinche complicación. La I tiene no sé cuántos sonidos. Puede ser sai o puede ser si. Exacto. Y yo dije saino y era signo. Lo pone más interesante. Y desde entonces Luis me ha traído a carrilla con eso. No es cierto, baby. Dice, gracias, Yasmani, por arreglarme un rato. ¿Por qué? Gracias, Yasmani, por alegrarme un rato. Y tú dijiste arreglarme. Es que no escribe bien la mujer. No, a ver, también no ha escrito. Se me atoró una nuez en la garganta. Les digo, cuando Luis se quiere librar de algo, le echa la culpa a todo mundo, a quien sea, por tal de salir bien parado. Aprendí del mejorcito aquí. No.
Gracias, Yasmani, por alegrarme un rato. Tómate un té de manzanilla. Que todo le salga bien a Luis y a ti. Sabiduría para que todo lo que hagas sea exitosamente. Cuídate, muchos saludos, muchas bendiciones. Goodbye. Gracias. Lee otro comentario al azar, a ver cuál nos lee. Qué divertido. Hola, Manny. Te deseo. ¿Qué? No es que no se te entiende el principio. Espérate. No, de hecho es la culpa de la comida. Es que Luis tiene los labios pegados con los dientes. Tengo problemas de adicción. Hola, Manny. Te deseo buena salud, que te mejore. Yo no estoy enfermo. La gente cree que estoy enfermo porque cada rato dices que me echo pedo. Hola, Yasmani. Ya no dices sueñen. Bonito porque si se cumple, me encanta esa frase. Los amo a los cinco. No la digo porque Luis me dijo que era bien ridículo. Yo no dije eso. Oye, mi labor que se fumas. Nonsense. Gracias. Va el otro al azar. Bájale. No, ahí, párale y léele. Ajá. Pobre Luis. Ya no durmió. Dijo, ya no están bombardeando. Saludos a los dos y me fueron pronto. Yasmani, cuídate. Maribel Ochoa Arroyo. ¿Ok? Eres insolente, Yasmani. Pobrecito Luis. Con los truenos le alteras su sistema nervioso. Tienes razón. Con mucha humildad te reclama. Y tú con la gracia que te caracteriza. Norma desde Honduras. Norma García. No tengo problemas digestivos, Luis exagera. Es que Luis está... Dale. ¿Qué más? Carol Salinas dice cochino. ¿Quién? Carol Salinas dice cochino. Sí, cochino. Por Dios, cómo río con ustedes. Saludos, chicos. Karina Salinas, de nuevo. Yasmani. Tú dale un anillo de compromiso. Y ya que él va a ser motivado para darte uno. Saludos desde Puebla. Okay. Que yo te dé anillo de compromiso a ti. O sea, él es el que se va a comprometer. Ay, yo no. Sí, regálaselo, Luis. Liana Contreras. Ya ves, regálame el anillo, el chiquito. Ok. Hello, son por los perritos las alergias. Lucía Gómez. No, Lucía. Las alergias que son ya acabas. Vamos para acá. Las alergias no son por los perros. ¿Verdad que no, mi amor? Hay varios factores. Los perros nunca me han dado alergia. Nunca. No. No es cero, o sea, es también aquí es una área mala para alergia. Es una área donde se satura el polen y... Muchos árboles. Bastantes árboles. Todo está ahorita en gestación. Es que Luis habla con unas palabras bien bonitas. Gestación. Y ay, sí, chiquito. Ay, Dios mío. Mira, Horacio, que tú bromearás, pero yo sí. ¿Qué nos vas a hacer de cenar, pues? Oye, ¿ya no les has cantado nada? ¿Ya canta algo? ¿Algo desafinado, güey? Canta lo que tengas que cantar. Ándale. Uy, qué rico sushi, vida mía. Pero nada más trajiste uno. Luis, no trajiste... pinche Luis. No trajiste más. ¿Quieres sushi, mi chiquito? Estos son los míos. Ay. Estos son chopsticks, ándale, ¿por qué? Luis, se le ve la sangre al pollo y se le calcula el peso. ¿Por qué no trajías más? ¿Ah? ¿Por qué no me trajiste uno? Más que suficiente, tiene mucho arroz. ¿Y qué vamos a comer? De cena, de verdad. Esto es lo que vamos a cenar, ¿verdad? ¿Esto es todo? Sí, bebé. ¿Qué vamos a hacer, picoso? ¿Está picoso? ¡Ah! Espérate, no grites tan feo. A ver. Pues así la cosa, muchachos. Ay. Ya nos vamos, muchachos. Ya se terminó el día. Ya 11 de la noche. Es tiempo de irnos a dormir, a descansar. Voy a mandar... Yo tengo algo. Cuando me llegan correos electrónicos por... de trabajo, cosas así, me gusta responderlos de inmediato. Y hay gente que no, hay gente que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué pasa aquí? Hay gente que se espera hasta un día, dos días para poder responder. Yo no, yo respondo de inmediato. Nos vemos mañana. Gracias por vernos y adiós.